La angustia y el miedo de ser removidos a una zona menos comercial es lo que predomina en los comerciantes afectados por el incendio registrado el pasado miércoles por la noche en el mercado regional del municipio de Usulután, donde aún no se remueven los escombros. Porque ahí hacen su ventecita y de ahí salen a venderla. Porque ahí yo entiendo que están las empanadas y salen a venderla. Solo fabrican su producto ahí y salen. Comerciantes se han centrado a las afueras del mercado regional, a la espera de que autoridades les planteen una solución, puesto que ellos solicitan una zona segura para vender mientras se habilitan nuevamente las instalaciones del mercado. Estamos solicitando a las autoridades que nos puedan habilitar zonas seguras para poder comercializar el producto. Se estaban manejando varias versiones, reubicarnos en una zona donde realmente todos estamos de acuerdo en que no es una zona muy comercial que nos afectaría. Entonces, también nos daba otra versión de manejando aquí en la calle, que es una zona insegura donde el producto se puede echar a perder. Entonces estamos solicitando que nos puedan habilitar zonas seguras dentro del mercado, claro, lejos de la zona cero, entendemos que es una zona muy peligrosa, pero que hay zonas donde hay puestos abandonados, solos, que se pudieran habilitar para que podamos trabajar dentro del mercado y así pues poder comenzar a la brevedad posible a comercializar. Muchos han sido afectados. Ellos van a empezar a sacar escombros y no tenemos nada que sacar, ellos van a aislar esa zona. Tal es el caso de la señora Griselda Segovia, a quien el incendio le ocasionó una pérdida estimada de $45,000 en medicamentos. Y su principal preocupación es cómo podrá pagar su deuda. Yo le hago un llamado por este medio al señor presidente que por favor los ayude, porque no tenemos de dónde comenzar, o sea, estamos a cero. No nos ha quedado nada para poder seguir trabajando. Y no podemos pedirle más a los laboratorios porque debemos dinero, les debemos dinero. Entonces yo le quiero, por este medio le hago un llamado, que por favor, que se ponga su mano en su corazoncito y que los ayude, que los dé esa ayuda para poder nosotros cancelar esa deuda. Hasta el momento, como ayuda a su problemática, comerciantes aseguran que únicamente han recibido un paquete alimenticio por parte de la comuna usuluteca. Sin embargo, ellos persisten a la espera que autoridades les solucionen a la brevedad posible el tema de los establecimientos para poder reincorporarse lo más pronto posible al comercio. Con imágenes de Cristian Jiménez para Noticieros TVM, Cindy Medina.